Este martes, como parte de un plan de mejora del servicio de pruebas prácticas de manejo, se habilitarán en el sistema de acreditación de conductores un total de 50.000 citas para aplicar este examen. Los espacios se habilitarán desde las 8 de la mañana para aplicar la prueba a partir de enero próximo en cualquiera de las sedes con las que cuenta la Dirección General de Educación Vial. En la zona sur hay dos, una aquí en Pérez Celedón y otra en el sector de Río Claro. La acción tiene como fin lograr que todas las personas con citas pendientes de asignar, es decir, que tienen su recibo pago, así como las nuevas solicitudes, puedan programar un espacio sin dificultad y acabar con el problema que se vive mes a mes cuando las citas que se agotan en poco tiempo. Esto debido a la capacidad insuficiente que tiene la dirección, a la cantidad de personas que reprueba, 40% del total que se presenta y un 20% de usuarios que matricula y no se presenta. Con esta liberación extraordinaria, se cubre la demanda existente al día de hoy de personas que esperan un espacio y se habilita un remanente importante de citas que permite dejar el sistema abierto para nuevas solicitudes. Paralelamente, se realizan esfuerzos para mejorar la capacidad instalada con que cuenta Educación Vial, de manera que en poco tiempo se pueda no solo facilitar los espacios que cumplan con la demanda solicitada, sino acortar los tiempos de espera para las citas. Por lo anterior, cuando los interesados matriculen, se les solicitará una dirección de correo electrónico y un número telefónico para contactarlos e informarles nuevas fechas más cercanas para realizar su prueba, esto cuando se haya mejorado la capacidad del servicio. La matrícula puede realizarse únicamente mediante el sitio web de Educación Vial accediendo, como se indicó, a partir de las 8 de la mañana de este martes. Del total de citas, el 70% se facilitarán para licencias tipo B, C, automóvil, camiones, bus y taxi, y el 30% para moto tipo A, es decir, 35.104 y 14.896 respectivamente. Recuerde el detalle que en la zona sur tiene chance en Pérez Celedón y Río Claro para mayor comodidad.